Monday is a new moon. My sister says I'll give birth then. Aren't you afraid to bring your daughter into a place like this? Sir, we're putting a human life in danger. The unit is in perfect condition. What is this? I've never seen this before. This is an altered unit without an owner. Unit without the second protocol. Find someone else to hold accountable for this mess. I'm tracking down some alterations performed on two units. A machine altering itself is a very complex concept. Self-repairing implies some idea of a conscience. Staring at me. I shot it because it looked alive. You know what happens once that is altered? Two of them try to alter a third one. Then the miracle dissipates, the epidemic begins. What's going on? If you want to survive, you must stay with us. Who else knows about this? Find him and bring him back here. If we go back to the city, we will die. To die, you have to be alive first. You're just a machine. Just a machine? That's like saying that you're just a name. Vamos con nuestro colaborador Leopoldo Soto, que siempre nos mantiene al tanto de todo lo que sucede en el mundo del séptimo arte. El Festival Internacional de Cine en Guadalajara se consolida en su 30º aniversario. Iván Trujillo Bolio, director del festival, ha sido pieza fundamental para la consolidación de este festival. ¿Por qué? Iván Trujillo ha sido director por más de 15 años en la Filmoteca de la UNAM, fue director mundial de archivos fílmicos, cuenta con el consenso de cineastas, productores y toda la industria de México, así como de diversas partes del mundo. El logrado prestigio de Trujillo, al igual que el de su predecesor Jorge Sánchez, fue también algo que andamió este festival. El Festival de Guadalajara, con una vocación de cine latinoamericano, ha trascendido entre los más importantes de México, de América y, por qué no decirlo, del mundo entero. Por su parte, Raúl Padilla, presidente del patronato del festival, destacó que a lo largo de 30 años, Guillermo del Toro es acaso el cineasta más emblemático de este festival. ¿Por qué? Originario de Guadalajara, del Toro debuta con Cronos, película que trasciende en el Festival de Cine en Guadalajara y meses después iría al Festival de Cannes y de ahí detonaría toda una generación completada por Cuarón y González Iñárritu, quienes también han sido parte de este festival. Muestra del cine mexicano en 1993 fue la película que ganó el premio del público aquí en Guadalajara. De aquí esa película, Guillermo se fue acá a la quincena de Cannes y fue la película ganadora reconocida de la quincena de Cannes. Bueno, de ahí en adelante ya todo el mundo lo conocemos. Guillermo del Toro es uno de los cineastas más exitosos de este país, más talentosos, y que para satisfacción nuestra regresa en esta fecha temporal de 30 años para platicar un poco con ustedes. Muchas gracias. Un festival tan plural que comprende varios géneros y varias temáticas. Por su parte destacó lo cálido, lo amable de un documental de Idalmis del Risco, su ópera prima, una actriz cubana, que presentó entre México y Cuba, Todo es bonito y sabroso. Es un documental que se ha hecho con mucho amor, un documental que trata sobre la relación de hermandad y amistad entre Cuba y México a través del cine, la música, la literatura, los hechos históricos comunes desde el siglo XIX, la empatía y todo este amor que se tiene en ambos pueblos, la comida, cómo se ha sincretizado también la religión.
la santería cubana aquí en México, y el deporte, como también se han retroalimentado ambas naciones con las diferentes disciplinas y con las diferentes culturas. La realización de este documental, que nos duró 2 años, producido por Moxorongo, fue desde Cancún, Mérida, Progreso, Campeche, Ciudad del Carmen, Veracruz, DF y La Habana, Cuba. Todos estos estados que nos apoyaron muchísimo, y yo los invito a que lo vean con mucho amor y mucho cariño, que es lo que nos tenemos ambos pueblos. Gracias, un abrazo. Chao. Así pues, podemos asegurar que no solo se destaca como uno de los más importantes del mundo este Festival de Cine en Guadalajara, sino que también ha sido piedra fundamental para que ahí cimiente este nuevo cine mexicano. Es momento de hacerles una recomendación para ver cine en la comodidad de su hogar. Una cinta del 2010 ganadora del Oscar como Mejor Película, El Discurso del Rey, protagonizada por Helena Bonham Carter, Colin Firth y Jeffrey Rush. Esta cinta, que trata sobre Jorge VI, rey de Inglaterra, que es tartamudo desde que era un pequeño, problema que tiene que ser resuelto con ayuda de un logópeda. Esta es una película histórica y muy conmovedora que seguramente les va a encantar. Ahora sí, vámonos con más opciones para ver cine en casa. Comenzamos con Maze Runner, Correr o Morir. Cuando Thomas se despierta atrapado en un laberinto enorme con un grupo de otros jóvenes, él no tiene ninguna memoria del mundo exterior que no sean extraños sueños sobre una misteriosa organización conocida como Cruel. Solo juntando fragmentos de su pasado con las pistas que descubre en el laberinto, puede Thomas tener la esperanza de descubrir su verdadero propósito y una manera de escapar. Esta cinta está basada en la novela bestseller de James Dashner. You're not like the others. You're curious. But if you want to stay here, I need to know that you're going to follow the rules. Vengo por el anuncio. ¿Cómo te llamas? Mario. Mario Moreno. ¿Y a qué viniste? Se supone que venía a boxear. Seguimos con Cantinflas. Es la historia jamás contada de la mayor y más adorada estrella mexicana de la comedia de todos los tiempos, desde sus humildes inicios en un pequeño escenario hasta llegar a las brillantes luces de Hollywood. Cantinflas se volvió famoso en todo el mundo de una broma a la vez. Con esta cinta, revivirás las risas que han cautivado a varias generaciones. O actuamos como lo que somos, o como caballeros. A veces necesito un diccionario para entenderte, Mario. ¡Sus órdenes, jefe! I was off duty one day in this bar in Washington Heights. The cops didn't have to pay for their drinks. And a couple of guys came in to rob the place. I chased them into the street, shot 2 dead. Y cerramos las opciones con Un paseo por las tumbas. Matt Scudder es un ex policía de Nueva York que ahora trabaja como detective privado, sin licencia y opera fuera de la ley. Cuando accede a la fuerza a ayudar a un gángster que busca vengar la muerte de su esposa, quien fue brutalmente asesinada por unos secuestradores, descubre que esta no es la primera vez que estos hombres han cometido este tipo de crímenes, ni la última. Entonces, dividido entre la línea de lo correcto y lo incorrecto, Scudder recorrerá las calles de Nueva York para detener a estos criminales antes de que cobren una nueva víctima. I never laid a hand on her. The other two, they're the ones you better worry about. I call, son, won't you come? Wash away. They will obsess them. These are monsters. They're not human. How can I find them? Ya
Llegamos al final de este programa. Gracias por habernos acompañado y gracias por todos sus comentarios. Les recuerdo, escríbanos a nuestro correo cinemas@kwtv.com.mx y chequen nuestra página de Facebook y vean todos los comentarios y todo lo que tenemos para ustedes. Soy Elisa Nájera, los espero la próxima semana con mucha más información. Desde Cinépolis, la nueva experiencia del cine. Hasta pronto.